Mira, desprendí esto de la pared. Vamos, si lo hacemos los dos, saldremos de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos! Escuche, ¿y si le digo que fue despedido de su última compañía por culpa de nosotros? Yo no lo entiendo. Bueno, su compañía fue absorbida por Carcharias. Es decir, no era nada personal, pero teníamos que reducirnos. ¿Corbutec pertenecía a Carcharias? Yo no oí de eso. Por supuesto que no. Es lo que hacemos. Comprar y vender compañías. Liquidar activos. Impresionante. Sí, sí, es impresionante. Entonces, cuando este puesto de analista estuvo vacante, nosotros pensamos en usted, entre muchos otros. El empleador. ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Auxilio! Muy bien, antes de terminar, ¿tiene alguna pregunta para mí? No, no, señor. En este momento sé todo lo que necesitaba saber. Muy bien, última pregunta. ¿Hay algo que no querría hacer por esta compañía? No, señor. ¿Estás segura? Entonces, ¿cómo llegaste aquí?
Alguien me atacó en mi apartamento. No sé, ¿cuál es su historia? Fui a beber cerveza con mi hermana y luego llamamos un taxi y entonces un conductor de una limusina se estacionó y me preguntó si quería que me llevara. Me negué y luego... ¿Le puso un pañuelo? Sí, creo que lo hizo. A mí también. Tuvo que ser cloroformo o algo así. ¿Por qué? Yo no sé por qué. A propósito, me llamo Sandra. James. ¿Qué es eso? Nada, yo estaba revisando si... Tenía mi teléfono, se lo llevaron, claro. Vaya, mi billetera también. ¿Crees que sea un secuestro o algo así? ¿Que nos tienen aquí para pedir un rescate? No valgo nada. Tienes que valer algo para alguien, es decir... ¿Tienes una familia cuyos miembros son ricos o...? No tengo familia, ni ricos ni pobres. Entonces no es por una recompensa. ¿Qué será esto? Parece ser una clase de bóveda de banco. Hola. ¿Qué diablos? Tranquila, tranquila. ¿Dónde estoy? Esto es una habitación. Está cerrada. Yo soy Sandra. Él es James. Acabamos de despertarnos. ¿Puedo decirle algo? Si esta compañía la contrata, no querrá nunca, nunca más otro trabajo. ¿Realmente quiere contratar a alguien para esta posición sin experiencia real en el mundo de los negocios? Probablemente no, pero nunca se sabe. Como bien lo entiende por su informe... Todos los candidatos aquí tienen una extensa experiencia en el mundo de los negocios. No obstante, a raíz de su profundo conocimiento de nuestra compañía, casi debemos contratarla, ¿no es así? Es decir, para mantener nuestros secretos seguros. Sí, de cualquier manera, yo guardaré sus secretos. Estoy seguro que lo están. ¿Y cómo salimos de esta porquería? La puerta es sólida. ¡Abre! ¡Basta, basta, basta! ¡Quítate de encima! ¿Estás bien? Debe tranquilizarse. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que... ¿Hay algo para preguntar? Sí, dígame... ¿Cuándo comienzo? Bueno, si pasa a la siguiente entrevista, entonces podrá ser contratado de inmediato. ¿Qué quieres de mí? Solo que te calmes. Nadie te hará daño. Todos somos amigos. ¿No es así, James? Eso espero. No nos ha dicho su nombre. Soy Billy. Esa chica que golpeaste es Sandra. No nos hemos presentado con el grandulón. Ahora, ¿cómo te llamas? Yo soy Kate. Quiero saber si usted busca algo específico para la otra entrevista. No, solo mantén ese entusiasmo infantil vivo. ¿Puedes hacerlo? Este sujeto está sangrando. Tenemos que detener esto. ¿Dónde estamos? No lo sabemos. Estamos atrapados aquí. La puerta tiene cerrojos, 4 cerraduras de combinación. ¿Está muerto? Todavía no. Billy... Ese no es el nombre de una lesbiana. Oye, ¿tú cuál es tu problema? No, por favor, cálmense. Necesitamos estar unidos, ¿de acuerdo? Estamos siendo observados. ¿Qué? Miren allá. Hijo de perra. ¿Es eso una cámara? Sí, lo es. ¿Cómo lo sabes? Porque... No vivo en una caverna. Solía trabajar con seguridad. ¿Pueden escucharnos? Creo que sí, es decir, debe haber un micrófono por aquí, en cualquier parte. Un ducto de ventilación. ¿Qué quieren de nosotros? Tal vez sean malditos enfermos que se excitan así. Nos ahogarán con gas. Para eso es el conducto. No, si nos quisieran muertos, ya lo estaríamos. Entonces, ¿qué quieren? Maldición. ¡Maldición! ¡Maldición!
¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué? ¿Por qué se llevaron mis cigarrillos? ¿Este es el más grande de tus problemas? Sí, lo es. Me fumo un paquete al día. Me ayuda con este maldito estrés. Y resulta que esta es una situación de estrés. Quizás sea tu oportunidad de dejarlo. Resulta que me gusta ser un fumador. Me gusta el sabor. Me gusta cómo huele la ropa. Y en especial me gusta porque molesta a los no fumadores. ¿Tienes algún problema? Yo no dije nada. Además, tengo derecho a fumar. Y si me quita 10 años de vida, al menos son 10 años que disfruto. Oye, ¿puedes oírme? Y con el machote ya somos 5. Dime cómo te llamas. Tenemos una fiesta. ¿Cuál es tu nombre? Mike. ¿Qué cosa te exaspera en este mundo? Ya sabes, algo que realmente te haga enojar. Odio cuando la gente juzga un libro por su portada. Explícate. Por ejemplo, cuando alguien juzga a otra persona, como cuánto dinero tiene o la inteligencia, basándose en las apariencias, eso me hace enojar. ¿Y tu cabeza? Aún me duele. Sí, antes sangraba mucho, pero Billy decidió vendarla. ¿Cómo pudieron golpearte así? Anoche me atacaron 5 sujetos en mi casa. Me defendí, recibí varios golpes, luego me tumbaron al piso y me colocaron un trapo en la boca. ¿Y reconoció a alguno? No, no. Asumí que eran ladrones intentando robar mi casa. Tal vez sea eso. ¿Y si fuimos escogidos al azar? Hoy tuve una entrevista de trabajo. Cuando no vayas, sabrán que algo pasó. ¿Con quién ibas a trabajar? Una compañía que tal vez no conocen. Inténtalo. Corporación Carcharias. Oh, por Dios. También busqué trabajo allí. Sí, se supone que hoy tendría mi tercera entrevista. No puedo creerlo. ¿Tú también? Es la conexión. ¿Sabes? Puedo ver por qué un intelectual como tú podría tener un trabajo, pero ustedes también están aplicando para este. Sí, eso es lo que decimos. ¿Cuáles son tus calificaciones? Soy socia en una compañía que doblaba sus ganancias cada semestre durante 3 años antes de ser pública. ¿Y tú? He sido socio de una firma durante los últimos 5 años. Tengo mi compañía hace 7 años. Oh, ¿tienes tiempo para eso mientras te ejercitas? Wow, oye... Hey. Quiero que entiendas esto, ¿sí? Me ejercito para estar en forma, es todo. Así que déjame en paz. No hay problema. O patearé tu trasero. Sí, lo entendí. Y bueno, ¿qué hay contigo? También te patearé. ¿Por qué crees estar preparada para este trabajo? No lo sé. Quizá porque escribí mi tesis sobre Carcharias. ¿Hablas en serio? Sí. Ahora sé contra quién me enfrento. Yo soy la persona menos calificada aquí. Llevo 6 meses sin trabajo. Envié mi hoja de vida y me llamaron para una entrevista. Pero... no lo sé. Me dijeron que era exactamente lo que estaban buscando. Ya no sé qué pensar. Bien, entonces... Todos estamos aplicando para el mismo trabajo, pero ¿y qué significa? ¿Escucharon eso? ¿De dónde viene? ¿Alguien tiene teléfono? De allá arriba. ¿Por qué hay un teléfono ahí? Si llegamos a él, podremos llamar por ayuda. Sí. Ven, James, súbeme. ¿Y cómo? Agáchate y yo me subiré en tus hombros. ¿Segura? Adivina, porrista en la universidad. Eso es. Las odio. Está atornillado. Toma.
Suelta los tornillos con esto. ¿Por qué tienes eso? Siempre llevo uno escondido. Por si acaso. Ding, ding, ding. Solo músculo, cero cerebro. Tiene todo el paquete. Ah, funciona. Oh, lo tengo. ¿Hay un teléfono allá arriba? Sí. Llamemos a emergencias. ¿Y si todo esto es una trampa? Déjame descubrirlo. Hay algo que no encaja. 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Ayúdenos a salir de aquí! ¡Oye, basta! ¡Cálmate! ¿De acuerdo? ¡Dame el teléfono! ¡Ya! ¡Quiero que me des el maldito teléfono! ¡Basta! ¡Dámelo! ¡Ahora! Dámelo. Habla con ellos. ¿Hola? Señor, si no es una emergencia... No, no, escuche, sí lo es. Fuimos secuestrados y somos cinco... ¿Nombre y ubicación? No, James Harris, no sé mi ubicación. Necesitamos que rastreen este teléfono, por favor. No puedo hacerlo, señor. Lo transferiré al departamento de policía. ¿Hola? ¿Qué pasa? Hay una llamada. Contesta. No, no la respondas. Tienes que hacer algo. Puede ser alguien que quiera ayudar. ¿Y la policía? Descubre quién es y luego les hablas. ¿Hola? Cesaste de la policía. Di que fue una broma. Tratarán de volver a llamar, pero no funcionará. El teléfono solo puede recibir llamadas mías. ¿Entendido? Sí, sí. Entonces hagan lo que les digo y desháganse de ese policía. O cosas muy malas van a pasar. ¿Qué ocurre? ¿Hola? ¿Es alguna clase de broma? Sí, sí lo es. Maldito cerdo. Oye, ¿qué? Ya lo hice. Ahora quiero que me pongan el altavoz, para que los otros puedan oír lo que tengo que decir. Debo advertirles que involucrar a las autoridades en cualquier manera va en contra de las reglas. Sin mencionar inútil. Como les aseguro, ese teléfono no es rastreable y ha sido programado para permitir un total de 5 llamadas, de las cuales solo les quedan 4. Esto se hizo como una cortesía a sus seres amados, así que escojan las llamadas que quedan sabiamente. ¿Quién eres? Soy quien los ha estado entrevistando la semana entera. A todos ustedes. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el tiburón toro? Es nativo de las aguas de Australia y una de las criaturas más fascinantes del planeta. No solo por su legendaria ferocidad, sino porque es único en su manera de reproducirse. Cuando este particular tiburón preña, la hembra concibe media docena de crías, todas juntas en la misma matriz. Entonces los cachorros se ven obligados a comerse los unos a los otros para poder sobrevivir. Nosotros, en Carcharias, queremos el mismo instinto asesino en nuestros empleados. A partir del proceso de entrevistas, determinamos que están calificados para trabajar con nosotros, pero solo hay lugar para uno, el que salga caminando por esa puerta. Como pueden ver, tiene 4 cerraduras de combinación. Cuando esta llamada se acabe, querrán mantener este teléfono cerca porque cuando uno de ustedes expire, llamaré para darles el primer juego de dígitos que abrirá la primera de las 4 cerraduras. Cuando muera el segundo, los llamaré con la segunda combinación y así sucesivamente hasta que las cerraduras estén abiertas y el más fuerte de entre ustedes abrirá la puerta a la libertad y a una nueva carrera en Carcharias. Los dejaré ahora, seguro de que la selección natural dictará el resultado. ¿Hola? ¿Hola? Esto tiene que ser una broma. Llámalo de nuevo. No, no, no. No lo hagas. Él dijo que solo nos quedaban 4 llamadas. Pero si hacemos esta, nos quedan 3. ¿Creen que sea verdad? ¿Que quieren que nos matemos unos a otros? ¿Por qué no? ¿Creen que esa es la manera como contratan a todos sus empleados? Eso es basura. La gente desaparece y otros comenzarán a buscarnos. Eventualmente todo llevará a Carcharias. No necesariamente. ¿Por qué no? Porque mantienen un perfil muy bajo. Son los mejores quedándose fuera del radar. Oye, dime algo. Cuando tú trabajabas en esa tesis tuya, ¿no viste nada sobre sus prácticas de contratación? De hecho, no encontré nada acerca de eso. Pero descubrí que nadie ha dejado la compañía. Asumí que era porque les gustaba mucho. ¿Y qué hay con los familiares de las víctimas? ¿Eh?
¿Alguien está casado? ¿O con hijos? Fue lo que pensé. Por eso nos escogieron. Ahora que lo mencionas, no recuerdo nada sobre alguien con familia y que trabaje en Carcharias. Por supuesto que no. Así nadie nos extrañará. Oye, habla por ti, ¿sí? Ay, sí, como si el mundo no funcionara sin un músculo, idiota. ¡Wow! ¡Oye! Sigue así. Y tú serás el primero. Escucha, nadie es el primero. Nadie matará a nadie. Vamos a descubrir otra manera, ¿de acuerdo? No creo que haya una razón para creer lo que nos dijeron. Pero reconociste su voz, ¿sí? Era el sujeto que nos entrevistó a todos. Seguro, pero me refiero a que, vamos, las reglas, las cerraduras. No hay garantía de que nos volverá a llamar o que la combinación que nos da siquiera funcione. Llamará. Y funcionará. ¿Por qué lo dices? Porque todo tiene sentido. Piénsenlo. Quiere que el más fuerte trabaje con ellos. Es decir, es como solían escoger al siguiente papa católico en el Santo Imperio Romano. Ellos llevaban a los obispos nominados y los encerraban en la Capilla Sixtina hasta que solo quedaba uno. Y se creía que el que sobrevivía era rápidamente ordenado y escogido por Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Es la clase de basura que esperarías de la Iglesia Católica. ¿Algo contra los católicos? Sí, lo tengo, si eres uno de ellos. ¡Oye! ¡Oye, basta! ¡Por favor! ¡Mike! ¡Mike! ¿Lo ven? Esto es lo que quieren. ¿Quieren que... ¿sí? Que peleemos entre nosotros hasta que su maldito plan comience a tener sentido. ¿Entienden lo que digo? ¿Tienes una idea mejor? Buscaremos estar unidos y descubrir alguna manera para no matarnos. ¿Cómo? Hay que estar de acuerdo y no hacerlo a su manera. Quizá haya una opción de salir. O todos podríamos morir aquí. Hay teléfono. Dijo que podíamos hacer 4 llamadas. Y dijo que no se podía rastrear. Y nada de policías. Pero llamemos a nuestros amigos para que sepan lo que pasa. Así tendremos la oportunidad de averiguar el código de uno de los cerrojos o encontrar otra manera de salir de aquí. Tenemos que trabajar juntos en esto. Tiene razón, intentémoslo. Hagamos un pacto. Nadie muere. ¿De acuerdo? Digamos que se le pide hablar a nombre de Carcharias frente a un grupo de accionistas de una compañía que estamos negociando. El presidente se levanta y le presenta, pero a causa de una terrible equivocación, no solo tiene mal su nombre, sino que dice que usted es de una organización completamente diferente. Entonces, usted recibe una ronda de aplausos mientras camina hacia el podio. Echa una mirada. El salón está lleno. El escenario es suyo. ¿Qué hace? Suena como un sueño de ansiedad. Tengo de esos todo el tiempo. ¿Qué hace usted? Lo ignoraría. No estoy aquí para promoverme, ni a Carcharias. Estoy aquí para convencerlos de que es momento de vender. Entonces, ¿para qué arriesgar al presidente? Dudo que alguna de las personas recuerde mi nombre. Ciertamente. Muy bien, otra pregunta. ¿Qué lo exaspera realmente? ¿Una molestia menor? Sí, si le gusta una molestia menor. ¿Por qué no? No creo tener una. ¿No tiene una? Eso sí es increíble. Bueno, trato de que las cosas no me exasperen. Intento ser un hombre de paz. Entonces usted es de los que dice vivir y dejar vivir, esa clase de cosas. Exacto. Bueno saberlo. Quizás pueda demostrar eso en su próxima entrevista. ¿Voy a seguir? Eso parece, ¿verdad? Una cosa más. Si se le escoge para este trabajo, ¿hay algo que no esté dispuesto a hacer por esta compañía?
Supongo que depende de la situación. Sí, supongo que sí. Gracias. ¿Algo más? Déjame saber cómo te fue. Muy bien. Bien. ¿Sí? Hola. ¿James Harris? ¿Lo conozco? No. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Sí, está bien. Nadie matará. Estoy de acuerdo, pero... ¿qué pasará con el musculoso? Bien. Bien. ¿Quién quiere hacer una llamada? ¿A quién llamarás? A mamá. ¿Qué te divierte? Hijo rudo de mamá. Pude adivinarlo. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es... que me siento como desecho de perro. Me rompieron la cabeza, tal vez tenga una costilla rota. 5 tipos me atacaron anoche. ¿Cuál es tu excusa? Necesito un maldito cigarrillo. ¿No ibas a llamar a tu mamá? Cambié de parecer. ¿Seguro? Tal vez luego. Bien. ¿Alguien más? Yo podría llamar a mi hermana. Creo saber el número. Hola, soy Cristina. Lamento no contestar. Hola, soy Sandra. Sé que usualmente no respondes al teléfono, pero esta vez te necesito. Escucha, no puedo explicártelo ahora, pero no puedes llamarme y... no sé si podré volver a llamarte, pero... si puedes, por favor, contesta. Sí, es solo... bien. Adiós. ¡Ya me harté! ¿Saben? ¿Por qué no tumbamos esa maldita puerta? ¿Ah? ¡Ya lo intentamos! ¡No! ¡Tú lo intentaste! Lo que digo es que trabajemos juntos. Mike puede atravesar esa puerta con toda la fuerza que tiene. ¿Ah? ¿Qué te dije sobre eso? Sí, lo recuerdo. Me matarán a mí primero. Pero tenemos un pacto de amigos, ¿verdad? Somos amigos. Pero al diablo con todo eso. ¿Dirías que eres una persona que estalla muy rápido? Tengo una mecha muy larga. Es solo que, al final, hay un gran taco de dinamita, ¿sí me entiende? Sí, creo saber a lo que te refieres. Espere. Quizás sea lo mejor. ¿Por qué no lo dejamos?
¿Qué dices? Solo digo que él mismo se lo buscó. No, no podemos. Si caminamos por ahí, no hay forma de regresar. Si muere, todos morimos. James tiene razón. Debemos detenerlos. Billy, suéltalo. ¿Vieron eso? Trató de matarme. Él realmente iba a hacerlo. Lo lamento. No pensaba. Entonces, Mike, eres un sujeto con buen físico. Si debes dejar de ejercitar para aceptar este trabajo, ¿todavía querrás trabajar en esta compañía? ¿A qué se refiere? Ya sabes que no sé correr, nadar, levantar pesas, ejercicio físico. Si no se te permitiera hacerlo más, ¿no? ¿Por qué tendría que dejar de hacer ejercicio físico? Es algo hipotético, Mike. No he sido bueno con lo hipotético. O las pruebas matemáticas. Dos trenes van a velocidades diferentes y preguntan cuándo se estrellarán. Si sabes que se van a estrellar y no hay manera de detenerlos, no importa cuándo lo hagan. ¿A quién importa eso? Lo importante es sacar a la gente que va en el tren. ¿No es así? Esta no es una prueba de aptitud, ¿sabes? Tu trayectoria habla por sí misma, Mike. Lo lamento. No he sido bueno tomando pruebas. Por eso tengo mi propio negocio. Entonces, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Honestamente, para hacer dinero. Y harás más dinero si puedes ganarle a los otros candidatos. Pero primero, tienes que hacer otra entrevista la semana entrante. ¿Crees poder hacerlo? Realmente eso espero. Bien, entonces, una última pregunta. Si te escogemos para trabajar aquí, ¿hay algo que no estarías dispuesto a hacer por esta compañía? ¿Hipotéticamente? No, literalmente. Creo que no. No suenas muy seguro. No puedo pensar en nada. Muy bien, excelente. Gracias. Organizaré algo para ti la semana entrante, ¿estás de acuerdo? Sí, señor. Bien. ¿Quién es? ¿Te entregas? Me provocó. Lo hizo a propósito. Todos lo oyeron antes. Admira toda esta cosa. Los está manipulando. ¡En mi contra! Es parte de su juego. ¿Estás diciendo que quería que me atacaras? Sí.
tal vez sí. Creo que debemos poner esto en el ducto, lejos de todos. Donde yo no pueda alcanzarlo. Donde nadie pueda. Es muy peligroso. También tienes un cinturón. Pondré el mío allá, no me importa. ¿Y el tuyo, Keith? Sí, seguro. ¿Y qué hay con esos zapatos? ¿Qué hay con ellos? Creo que deberían ir también en el ducto. Son zapatos de $400, se quedan. ¿Esos tacones pueden ser usados como arma? ¿Vieron la llave que me hizo? Ella es el arma. Muy bien, los colocaremos en el ducto. Si entraras en él, sería maravilloso. Estoy de acuerdo con Sandra. Creo que estos tacones deben ir al ducto. Para ser justos. De acuerdo. Pero nadie más va a tocar mis zapatos. Denme esos cinturones, yo los pondré. Dame tus lentes. Eso también. ¡Arrodíllate! ¡Abajo! Escuchen, no me iré sin esos zapatos. Tuve que dejar un depósito durante meses. ¿Un depósito? ¿Así de mal? Acabo de terminar 6 años de universidad y el posgrado, entonces sí. Carcharias debió impresionarse contigo. No olvidemos que hizo la tesis sobre ellos. Cuando Carcharias me llamó para la entrevista, pensé que esto sería genial. Excepto que no te mencionaron cómo sería el proceso de entrevistas. Sí, he debido saberlo. Pasé un año entero investigándolos. Y ahora aquí estamos, tratando de matarnos todos. No, no lo estamos. Bueno, uno de nosotros sí. Escucha, dije que lo lamentaba. Perdí el control. Pero yo me disculpé. ¿Qué más quieres? Solo aléjate. Tranquilo. ¿Quién tiene el teléfono? ¿A quién llamarás? No te incumbe. Hola, mamá. Sí. No, aún no estoy en casa. Sí. Sí, tuve mi tercera entrevista hoy en la tarde. Bueno, no quería decir nada frente a él. Pero yo no me siento bien con esta situación ahora. Nadie lo está. Sí, pero él me odia. Te llamaré y te diré cómo me fue. ¿Qué podemos hacer? Dame el cinturón. Sí. Okay. Para poder defenderme si vuelve a atacarme. Los pusimos allá para protegernos. ¿De él? No, de cualquiera. Muy bien, mamá. ¿No confían en mí? Gracias por todo. Hicimos un trato, Kid. Nada de cinturones. Está bien. ¿Qué harás con eso? Nada. Pero si me ataca de nuevo, me voy a defender. Sí, lo estoy. Permite que lo tenga. Es solo una corbata. Bien. Quédatela. Gracias. Oye, te amo. Bien. Adiós. Ahora, iré hacia él y trataré de ser su amigo. ¿Qué? Me parece que la mejor opción es tener algo de paz en este lugar. ¿No lo creen? ¿Sabes, amigo? Gracias por dejarnos escuchar esa conversación tan estúpida que tuviste. Fue
vergonzoso escucharte. ¿Ah? Ya basta. ¿Dije algo malo? Nada de lo que hagas podrá hacer que te odie más de lo que ya te odio. Pero no volveré a caer en la trampa. ¿Caer en qué trampa? ¿Ah? Tú quieres que te rompa la cara para que todos crean que perdí la cabeza. Pero no harás eso. Es correcto. No lo harás, ¿verdad? Estarás ahí como... como una pequeña perra. Espera, no puedes seguir deteniéndolo. Si van a pelear, que lo hagan. Una pregunta para usted. ¿Qué cosa existe en el mundo que realmente lo exaspere? Me irrita la gente. ¿La gente? En especial la gente estúpida. No soporto la estupidez. ¿Sabe? Esa es la clase de actitud que estamos buscando en Carcharias. ¡No matarás! ¡Cielo! ¡Quédate! ¿Quién tenía razón? Mike es una amenaza. ¡Di algo! No sé. Él mismo dijo que perdía el control. La verdad, me sentiría más a salvo si era aquí. ¿Qué haremos? Cuando tengamos que hablar con la policía, ¿qué les diremos? Les diremos que fue en defensa propia. Todos vimos que Mike intentó matarlo. ¿Qué te parece esto, maldito? ¿Está muerto? Sí. Oh, por Dios. Él me atacó. Ustedes lo vieron. Billy, dame la corbata. Él tal vez habría muerto por la hemorragia en la cabeza. Él los hubiera matado primero, ¿cierto? Hola. Ahora escuchen cuidadosamente. Solo diré una vez. 59273. ¿Era él? ¿Era un número? Sí. ¿Qué esperamos? Hagámoslo. No sé si debamos. Si funciona, ¿acaso queremos saberlo? ¿Qué número? 5, 9, 2, 7, 3. Responde a la pregunta. Bueno, ahora quizás sea más fácil forzarla.
Bien, este es el escenario. Está caminando por una calle frente a una iglesia. Ve un bolso de lona en la acera y despierta su curiosidad. Se acerca, mira adentro, está lleno de billetes de $100. O sea, literalmente cientos de ellos. ¿Qué hace? Bueno, levanto el bolso, pero no me voy. Yo me quedo ahí unos minutos y finjo llamar. ¿Por qué? Por si es una trampa. Si alguien se acerca y me acusa de robo, voy a decir que estaba dispuesto a entregarlo. ¿Y después qué? Yo lo cambiaría por cheques viajeros, por si están marcados. Después de una semana, haría una donación a esa iglesia por la mitad. Entonces, se sentiría culpable si lo tomó todo, pero no si toma la mitad. Así es. Pero ¿y qué si le digo que definitivamente sabía que pertenecía a la iglesia? Es decir, digamos que salió la noticia diciendo que lo habían perdido. Devuelvo la mitad. ¿No todo? Fue culpa de ellos por dejarlo ahí, ¿no es así? Entonces es culpa de la iglesia. Nuevo, ¿verdad? Pero quizá lo mencione en mi próxima confesión. Me gusta eso. Muy bien, última pregunta. Si lo contrato, ¿hay algo que no estará dispuesto a hacer por esta compañía? No, siempre y cuando sea legal. ¿Y si no lo es? ¿Qué está diciéndome? ¿Habla en serio? Hablo muy en serio. ¿Y qué si le pido hacer algo que fuera ilegal? Temería ser atrapado. Digamos que puedo garantizarle completamente que nunca lo atraparían. Bueno, con esa garantía estaría dispuesto a todo. ¿Ninguna objeción moral? ¿Ah? Sería entre Dios y yo, pero si yo trabajara aquí, se lo dejaría a él. ¿En serio? Voy a escribir eso. Voy a contarles lo que me ocurrió hoy. Es una historia que... Ay, no es una historia normal, pero tienen que oírla. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no vas y golpeas tu cabeza contra esa puerta hasta que la cerradura se abra? Definitivamente eres una dulzura. ¿Ah? Podemos vencerlos. ¿Y cómo? Carcharias. La policía no podrá hallarnos, pero al menos que sepan lo que pasa. No es permitido. ¿Y qué? Lo peor es que nos mate. ¿Es todo? De todas maneras, no importaría. Carcharias se sale con la suya siempre. Son muy buenos haciendo lo que hacen. Dime, ¿qué opinas? No vale arriesgarnos. Usemos el teléfono para llamar a nuestros amigos, como dijiste. Déjame saber cómo te fue. ¿Cómo estaba el pastel? Estaba delicioso. Para un plato que se hace de pastores. ¿Quieres algo más? Solo la cuenta. No te preocupes. La casa invita. No dejaré que lo hagas. Seguro que sí. Se me permite invitar a un amigo de vez en cuando, ¿sabes? Gracias, Maggie, pero yo insisto. Escucha, sé lo difícil que ha sido para ti. Déjame hacer esto. Te lo agradezco, muy amable, pero realmente no es necesario. Tengo un nuevo trabajo. ¿En serio? Bueno, no realmente, pero es algo así. Tengo la entrevista final mañana y creo que seremos unos pocos. Me siento muy bien al respecto. Bueno, eso es genial. ¿De quién es ese número?
de Maggie. Es la mesera del lugar a donde voy. Quería que la llamara. ¿Y la llamarás? No creo que sea el momento. ¿Eres tímido con las mujeres? Yo quiero mis zapatos. ¿Por qué? Mike ya está muerto por eso. Creo que deben quedarse arriba. Mis pies tienen frío. Usa los de Mike. No los necesita. Déjenme tener mis zapatos. Lo lamento. ¿Sandra? No. Pienso como James. ¡Al diablo! ¿Llamarás a tu hermana otra vez? No, es que yo ya hice mi llamada y solo nos quedan dos. Tranquila. Puedes usar la mía si nadie se opone. Hola, soy Cristina. Lamento no poder responder. Hola, hermana. Creo que no recibiste el último mensaje, pero no puedes devolverme la llamada y creo que es probable que esta sea la última vez que pueda llamarte. Escúchame, yo lamento mucho que no podamos hablar. Y lamento mucho otras cosas, yo... La gente no siempre contesta, ¿no? No, estoy segura que no lo contestó a propósito. ¿Por qué lo dices? Realmente no estamos en los mejores términos. Creí que habías dicho que salieron a beber anoche. Sí, sí lo hicimos, pero para comenzar ya veníamos muy mal y lo que pasó anoche no ayudó mucho. Teníamos un negocio juntas y ya sabes lo que dicen que nunca debes trabajar con la familia y así es. Yo quería vender y ella no podía comprarme, entonces vendimos. Y desde entonces ella me ha guardado rencor. Y solo quería que pasara al teléfono para poder disculparme. Somos un grupo patético. Atrapados en una habitación con un solo teléfono y nadie a quien llamar. O nadie quiere contestar. Habla por ti. ¿A quién puedes llamar? A nadie. Pero eso no me hace patético. Significa que yo mismo puedo cuidarme. ¿Qué haces? Iré por mis zapatos. Hay que detenerla. Dios mío, si tanto quiere sus zapatos, deja que los tenga. Lánzame el teléfono. Solo nos queda una llamada. Lo sé. Lo quiero. Tuviste dos. Así que dámelo. Está bien, pero no te lanzaré el teléfono. No quiero arriesgarme a romperlo. Estoy enfermo. ¿Podrías dármelo, por favor? Providence, Rhode Island. Necesito comunicarme con la Iglesia Católica St. Luke. Necesito al director, por favor. ¿Está el padre Phillips? Soy un antiguo parroquiano. Gracias. ¿Padre Phillips? Habla Kit Caverns. Yo fui monaguillo hace mucho tiempo. ¿Me recuerda? Sí. La verdad,
No muy bien. Hice algo malo. Algo muy malo. Maté a un hombre. Fue en defensa propia. Es decir, sucedió. Él trataba de matarme, lo juro. Pero estoy muy confundido. La verdad, no sé qué hacer. Sí, padre. Lo haré. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Padre. Acabo de recordar a alguien. Quiero llamar. No queda ninguna llamada. ¿Y qué si estaba equivocado respecto al límite? ¿Y si mintió? Muy bien. ¿Quieres intentarlo? Vale la pena. Entonces, tengo otras preguntas. ¿Estás lista? Seguro. Bien, ¿cuál es la cosa que más te irrita de este mundo? Los mentirosos. Los odio. Tú sabes, la honestidad no es necesariamente una virtud en los negocios grandes. Lo sé y puedo guardar un secreto si debo hacerlo. Solo que odio que me mientan directamente. ¿Entiende? Bueno, ¿cómo sabes si te están mintiendo? Creo tener buena intuición para eso. Tenían razón sobre esos zapatos. No son muy cómodos, ¿eh? No. Son letales. ¡Dios! ¡No lo hagas! ¡No, por Dios! ¡Aléjate! ¡Aléjate de nosotros! Solo miren el último número que marcó. Duró 25 segundos hace 20 minutos. Por Dios, ella tiene razón. Él fingió. ¿Por qué lo sabes? Por la misma razón que estaba actuando tan débil. Para engañarnos y que bajáramos la guardia. Escuchen, esto era un juego para él y estaba decidido a matarnos a todos. Si dos cerraduras están abiertas, podríamos forzar las otras. Acabo de salvar sus vidas. Mejor coloca los zapatos en el ducto. Sí. Sí, no hay problema. Bueno, leí tu disertación
de cabo a rabo. ¡Wow! Nunca he leído un examen tan riguroso acerca de esta compañía. Es mucho más claro que cualquiera de los informes que recibo de nuestros empleados. Bueno, gracias, señor. Me llevó alguna investigación. Me imagino que fue así. Y me parece que ofrece una opinión muy halagadora de la compañía, ¿no es así? Y tu conclusión parece ser que aquí en Carcharias estamos pavimentando el futuro de los grandes negocios. ¿Es una valoración justa? Sí, sí, señor. Bien, entonces, la siguiente pregunta es, y quiero que seas honesta, si puedes serlo. ¿Tú escribiste este informe para poder ser contratada? No, me halagó que me llamaran y ciertamente aceptaría el trabajo si me lo ofrecieran. Pero mi intención siempre ha sido trabajar en educación. Ah, sí, está en tu archivo aquí. Te acabas de graduar, ¿no es verdad? Sí, he estudiado toda mi vida. Se diría que estoy institucionalizada. ¿Y eso por qué? Yo no quería irme. Creo que no me gustan los cambios. Entiendo. Una pregunta más. Si se te contrata aquí, ¿hay algo que no estés dispuesta a hacer por esta compañía? ¿Algo como qué? Ah, vamos, tú investigaste. Ya sabes dónde están todos los cuerpos enterrados. ¡Usa tu imaginación! Es verdad, yo tropecé con algunas cosas que preferí mejor dejar fuera del informe. Y sí, acepté esta entrevista. Y encantada aceptaría este puesto si se me ofrece. Entonces, sí, haré lo que sea para que esta compañía crezca. Cero preguntas. Excelente. Kit nunca hizo una llamada, aún queda una. Realmente no iba a llamar a nadie. Solo quería acercarme a Kit. ¿Debes tener a alguien a quien llamar? ¿Un amigo? No tengo ninguno de sus números. Están en mi teléfono y no los tengo. ¿Por qué no intentas llamar a la mesera? Tengo la entrevista mañana y creo que solo quedamos unos pocos. Me siento muy bien por ello. Bueno, eso es genial. ¿Cuál es el trabajo? Es con la Corporación Carcharias. Nunca escuché hablar de ellos. Yo tampoco, antes de la entrevista. Bueno, ¿y qué hacen? Se apoderan de otras compañías, algo así como una firma de consultoría. Tienen bajo perfil. Suena como algo despiadado. Sí, probablemente lo sea. Una lástima. Otro chico genial perdido en el mundo corporativo. Esperen, tengo el número de alguien. ¿De quién? Del sujeto con el que salí anoche. Creo que puedo llamarlo, ¿verdad? No veo por qué no. Bueno, ¿seguro que no lo quieres? No. Adelante. Hola, Pete. Soy Billy. La de anoche. Quería que hiciera esa llamada para hablar un segundo contigo. ¿Qué pasa? No confío en ella. Creo que está jugando el mismo juego de Keith. No creo que quiera que salgamos de aquí. Quiero obtener esos códigos para poder abrir la puerta. ¿Qué debemos hacer? ¿Podría
podríamos salir vivos si nos manteníamos juntos. Pero, ¿sabes? Me equivoqué. No, no, no. Ella no ha terminado, sí. Bien, sí. Tú y yo nos cuidamos el uno al otro. Somos dos contra uno. No puede vencernos. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¡Vete al diablo! ¿Qué rayos acabas de hacer? ¡No importa! ¿No lo entiendes? El teléfono no ayudará. Nadie puede. ¡Estamos muertos! ¿Y qué pasó con el chico? Él trabaja para Carcharias. Me preguntó cómo iba la entrevista. Dijo que estaba orgulloso de que usara una de las 5 llamadas para él. Por eso me invitó anoche, para poder drogarme y luego traerme aquí. El teléfono era nuestra esperanza de salir. Oh, no te preocupes. Si uno de nosotros muere, nos darán el combo. ¿Por qué lo dices? Porque tienen un plan de apoyo. Siempre tienen los ángulos cubiertos. ¿Cómo nos darán la combinación si no tenemos un teléfono? ¡Dime! ¡No lo sé! Lo averiguaremos. ¡Dios! ¿Qué hiciste? En tu opinión, ¿qué es lo que resulta más exasperante en este mundo para ti? Tendría que decir que el concepto de imparcialidad. Explícate. Corazones sangrantes que creen que todos deben ser iguales. El mundo no funciona de esa manera. Y la gente que sí lo cree es ingenua o incompetente. ¡Tú la mataste! ¡Era una amenaza! Tú mismo lo dijiste. Tú y yo somos los únicos en quien confiar. ¡Deje estar unidos, no que la mataras! Ahora estamos a salvo. Creí que estarías tranquilo. ¿En serio? ¿No confías en mí? No, la regla de las armas aún debe mantenerse. James, ¿cuál es el punto? Si no tenemos un teléfono, no podrán darnos un código. Hablé demasiado pronto. Sí, tenemos algo. 54831. Si funciona, tenemos oportunidad de salir. Digamos que hubo un desastre ecológico en Carcharias. Un pozo de petróleo mar adentro se dañó, derramando millones de galones de crudo al océano. Ahora hay 3 compañías de Carcharias que son potencialmente responsables. La constructora del pozo, las que operan, por supuesto, y la compañía dueña del petróleo. Ahora piensa en esto cuidadosamente. ¿Cómo lo manejarías? Yo enterraría al más débil. ¿Enterrar al más débil? Lo lamento, ¿a qué te refieres? Bueno, yo culparía al que produce menos ganancia de los 3 para que asuma toda la responsabilidad y luego dejaría que se filtrara en la prensa una turbia historia que causaría que las acciones alcanzaran más valor, logrando que el público lo odiara. ¿Por qué? Porque desviaría la atención de los otros, permitiéndoles sobrevivir. Además, podría ser una ventaja. Los gastos podrían ser desplazados, aportándole beneficios a las otras compañías. Me gusta la manera en que piensas. Es como el jardín.
Cortas las malas hierbas para que las fuertes prosperen. Ah, muy bien, última pregunta. ¿Hay algo que no estarías dispuesta a hacer por esta compañía? No, señor. ¿Estás segura? Vendí una compañía que comencé con mi hermana, contra su voluntad. Porque quería un trabajo como este, entonces... Si me contrata, le prometo que no lo voy a desilusionar. No, seguro no me desilusionarás. Por supuesto, hay otros 4 candidatos. Y desafortunadamente, no soy yo quien toma la decisión. Entiendo eso. Pero tengo un buen presentimiento respecto a ti. Creo que irás a la próxima entrevista con un perfil competitivo muy claro. Ciertamente, eso espero. Bien. Otros estarían celosos de nosotras. ¿Por qué no? ¿Por qué quieres vender la compañía? ¿Por qué quieres hacer Creo eso? Que sería buena idea. No es justo, después de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué no brindamos? Es decir, yo necesito que me des una explicación. No estoy de acuerdo con eso. Adiós. ¿Te vas a ir así nomás? Alguien no viene pronto. Moriremos aquí. Tranquilo, alguien vendrá. ¿Cuántos sobreviviremos? Alguien vendrá. Si tuviéramos ese teléfono, al menos podríamos llamar a tu hermana. ¿Hubieras intentado llamar a esa mesera amiga tuya? No. No hubiera sabido qué decir. No soy bueno en eso. ¿Qué clase de cosas? Ya sabes. Chicas. Eres buena. Nunca he sido lo suficientemente seguro, ¿sí? Ni en el trabajo, ni en otra parte. No logré que ninguno colocara las armas potenciales en el ducto. Lo intentaste. Lo intenté, sí, intenté mantenernos con vida y mira cómo nos fue. No hubieras conseguido este trabajo si no hubieran visto algo en ti. Yo les dije que me adaptaba a nuevos entornos. Eso es verdad, pero... No tengo el instinto asesino que tienes tú. No hay manera de que pueda apuñalar a alguien en la garganta. No es verdad. No está en tu naturaleza. Escuche, técnicamente no debería estar haciendo esto, pero... aquí está toda la información que necesita acerca de sus rivales. Si juegan las cartas correctamente, deberán destrozarse entre ellos. Así supe que solo quedaríamos los dos. ¿De qué hablas? Y en caso de que lo necesites para una emergencia, hice que la rejilla de ventilación fuera afilada. Aparentemente sirve como una excelente cuchilla. Todo lo que tuve que hacer fue actuar como tu amiga. ¿A qué te refieres? Es como le dije a mi hermana. En los negocios no hay amigos. ¡Detente! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Thank you.
Bien, escucha, nos queda poco tiempo ahora. ¿Tienes otra pregunta para mí? Me estaba preguntando cómo obtuve esta entrevista. Bueno, presumo que aplicaste para él, ¿o no? Lo reformularé. Creo que nunca me vi en el sector corporativo. Por el hecho de estar aquí, puedo verme con Carcharias. Esta compañía es increíble. Aún así, no imagino que soy el más calificado de todos los candidatos que ha visto. La verdad, aquí dice, en alguna parte, que eres muy bueno adaptándote a los entornos nuevos. ¿Es correcto? Sí, creo que soy muy adaptable. Una lástima. Otro chico genial perdido en el mundo corporativo. Bueno, primero tienen que contratarme. ¿Y en qué trabajarías? Sería analista estratégico. ¿Pagan bien por ser analista estratégico? Esta compañía sí. Por eso es que insisto en pagar la cuenta. Pensamiento positivo, eso me gusta. Los matarás. ¿Qué? Tu entrevista, seguro que te irá bien. Me parece que usted merece ser felicitado. Pero primero, firme esto. ¿Y qué es? Un nuevo contrato de empleo. Quiero ver a su jefe. Por supuesto. Firme. Sígame por aquí. Puede tomar asiento. Bueno, esta es la parte donde usualmente felicito al ganador y le doy un bono firmado, pero yo no haré eso hoy. Se me ha ocurrido, mientras se desarrollaba la competencia, que nuestro sistema es fatalmente imperfecto. A pesar de todos los perfiles, los chequeos de los antecedentes y el resto todavía, existe un elemento de probabilidad, lo que significa que el mejor candidato no siempre gana. Ahora, sé muy bien que tú sabes que mi preferida siempre fue Sandra. Pero honestamente, los demás candidatos tenían más instinto asesino que tú, ¿no es así? Debo admitir que estoy profundamente desilusionado con los eventos de hoy. ¿Quiere que le muestre la salida al señor Harris? Ah, no, él puede encontrarla. ¿Puede pedirle a Alan que entre? Sí, señor. ¿Y ahora qué? Oh, lo lamento. ¿Puedes irte? Sí, disfruta mientras puedas. Estoy seguro que recibirás a unos miembros de la compañía. A ellos les gusta atar los cabos sueltos. ¿Tú entiendes? ¿Eso es todo? Sí, es todo. Escucha, lo lamento, pero tengo trabajo que hacer. Ahora, por tu culpa, tengo todas estas entrevistas que revisar. ¿Y si no se lo permito? ¿Y cómo harías eso?
con esto. La tenía en casa para protegerme. Cuando su gente vino a secuestrarme anoche, traté de sacarla. Cuando desperté, me di cuenta que quien se haya llevado mi celular y mi billetera no la había visto. Así que decidí no hablar de eso y quedarme con ella. Veamos, ¿realmente crees que yo no sabía del arma? ¿De qué habla? Descubrieron que la tenías cuando te trajeron anoche. Les dije que te permitieran quedarte con ella. Todos los candidatos tenían sus armas. Me pareció muy justo. Honestamente, ¿por qué no la usaste en la habitación? Porque como usted dijo, no tengo el instinto que los otros tenían. Y es por eso que puedes irte. Pero sabes, soy adaptable. Eso dices. ¿Acaso no me cree? Yo creo que te menosprecié realmente. Y creo que tal vez pueda darte un trabajo bueno en esta compañía. ¿Quería verme? Tranquilo, Alan. Él no me disparará. Bien, eso es bueno. ¿Y para qué es el arma? La verdad, le disparará a usted. Disculpe. Por favor, no se muestre sorprendido. ¿Realmente cree que no descubriríamos el trato con Corputec? Corpu, lo lamento, ¿de qué está hablando? Alguien filtró información de que íbamos a vender. No. Las acciones se desplomaron, perdimos millones. No, gracias, Alan. Espera, chico, sí, tranquilo con eso. ¿Tranquilo? ¿Sabe quién rayos lo está haciendo? Simpson. Me ha perseguido por meses, me puso una trampa. No puede creer que tuve algo que ver con la fuga de Corputec. La venta, lo que esté pensando, lo que sea. ¿Por qué arriesgaría? Es mi deber informarle que ya no es miembro de esta compañía. Dispárale. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Solo hazlo. ¿Quieres estar en un puesto? Bueno, créalo. Dispárale. No hay otra manera. No existe otra manera posible. ¿Acaso no lo entiendes? Esta es la real esencia de nuestra profesión. Para que alguien tenga éxito en el increíble mundo corporativo, alguien debe ganar y alguien debe perder. Alguien debe asumir el riesgo. Ese es el nombre del juego, ¿correcto? Sacrificio. Por cada esqueleto flotando en el agua, hay un tiburón preparado para devorárselo. Puedes no tener idea de lo que ocurre atrás de bambalinas, pero si jalas ese gatillo, yo te enseñaré a ti. Te mostraré lo que realmente es el mercado libre. Un océano de predadores buscando el siguiente pedazo de carne. Todo lo que necesitas decidir es si eres un tiburón o solo otra comida. Bueno, bienvenido a bordo, jovencito. ¿Está todo bien aquí? Tranquila, solo necesitamos limpiar acá. ¿Y le traes a mi amigo James un nuevo contrato? Sí, señor. Muy bien, ahora tenemos trabajo que hacer. Creo que llegó la hora de ensuciarnos las manos, ¿o no?